Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar ahí acompañándonos. Nosotros disfrutando de este día radiante en Corazón de la Sierra. Hoy tenemos, te cuento, un programa de muchísimos anuncios, ¿sí? Y bueno, es lo que queremos, transmitir las cosas que a veces son de necesidad para algunas personas. El complejo La Cascada, y vamos a hablar de pádel. Me está acompañando Mariana Irazábal. Ella es jugadora y profesora de pádel. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y vos? Acá estamos hablando un poquito de este deporte que está nuevamente como en auge, ¿verdad? Sí, hace un par de años, 4 o 5 años que volvió a renacer. Sí. Y bueno, viste, hay mucho mito sobre esta actividad, gente que por ahí no juega porque tiene temor a alguna lesión. Contame un poquito de eso. Sí, generalmente como se trabaja sobre un piso duro, uno tiene miedo a las lesiones. En realidad todos los deportes, cualquiera sea, es riesgoso si no se entrena o se prepara uno para realizarlo. Por ahí a nivel amateur capaz que jugar un turno y eso te es suficiente, pero en Tandil hace 3-4 años de que empezó la actuación, hubo un calendario de torneo y competencia, entonces el jugador empezó a gustarle y bueno, ahora tiene que prepararse un poquito mejor. Lo que pasa en pádel, al ser un piso súper duro, tenés que elongar mucho, necesitas una elongación previa y después de un entrenamiento, más que nada porque los músculos se contraen, hay que estirarlos, elongarlos para que no se rompan. Es generalmente lo que suele fallar en uno mismo. Cuesta, a veces uno lo torna aburrido hasta que se da cuenta o se lesiona y toma conciencia de que es súper necesario. En pádel sobre todo necesita mucha flexibilidad para llegar a las pelotas, entonces una parte súper importante es elongar para poder ser flexible a la hora de jugar. ¿A qué edad se puede empezar a jugar? Vos entrenás tanto señoras como caballeros, ¿verdad? Exacto. La edad no tiene límites. Entreno gente de más de 60 años, entreno chicos de 15 años. Obviamente el entrenamiento varía en base a las condiciones que presenta el jugador. Además tenemos con otro profe una escuelita, una academia de pádel los sábados, acá en el complejo La Cascada. Así que entrenamos a partir de los 4 años con los chiquitos y bueno, empezar a desarrollar las capacidades de los jugadores. Alguien que dice, bueno, ¿qué juego? ¿Tenis o pádel? ¿En qué podrías marcar la diferencia? En Tandil, más que nada, o sea, obviamente que en pádel la cancha es más chica, o sea que el recorrido de la pelota es más corto en lo que es tenis. Y por ahí un jugador o una persona que no sabe qué hacer, básicamente se fijaría si es al aire libre o no. Acá cancha de tenis, cubiertas no hay. Entonces si vos querés un deporte al aire libre, te conviene tenis. Y si querés un deporte con techo, cerrado, obviamente venís al pádel. Así que eso no... Acá en Tandil, básicamente por eso. ¿Cuánto tiempo tiene que entrenar? Vos medís un poco el hecho de que se animen a jugar, porque en eso... Por ahí para empezar a jugar tenés un mínimo de 15 clases, que es lo que te lleva a explicarle a un jugador cómo golpear de drive, de revés, cómo sacar una pelota del fondo, cómo subir a la red, condiciones básicas, lo que es el saque, más o menos te lleva entre unas 15 y 20 clases poder aplicarlo. Pues puede jugar antes si quiere, todo depende contra quién se enfrente, si una persona de las mismas condiciones. Pero si vos decís, hoy mira, yo quiero empezar a jugar y quiero jugar un partido, te digo, yo te va a llevar unas 15 a 20 clases, dependiendo obviamente de tu condición,
Y si traes algún deporte previo, hay deportes muy similares, el vóley o el tenis, hockey, exactamente, que ya, exactamente. Y vos, en forma personal, Mariana, ¿qué objetivos tenés? ¿Estás compitiendo? Contame un poquito. Y yo empecé a competir hace 5 años, empecé a jugar al pádel en realidad hace 5 años, y empecé a jugar en quinta categoría, hoy estoy en segunda. Empecé a competir a nivel profesional, torneos que se hacen en Buenos Aires. Es toda experiencia y ir a conocer jugadoras, y el nivel es muy alto, así que por ahora estamos en proceso de poder foguearnos con las mejores. Juego una chica de La Plata hace 2 años, así que bueno, tenemos un torneo en una semana, hay uno en San Luis en septiembre que vamos a ver si podemos ir, y bueno, por ahora entrenando para seguir compitiendo. Las ganas no se me han ido desde que empecé a dar clases, por suerte. Así que bueno, seguir preparándonos. Hago un entrenamiento físico con un profe y un entrenamiento de pádel con Carlos Álvarez, que da en Arroyo Blanco. Así que con ellos todavía seguimos compitiendo. Sí, es todo horas, entrenar, intercambiar, como vos decís, tal vez en el caso de ustedes con gente que juegue más fuerte, que eso te hace también, que genera exigencia, ¿no? Bueno, desde mi lugar te deseo lo mejor, que me encanta que esta actividad haya resurgido. Me parece que, no sé, en este último año, no sé si es idea mía, por lo menos en Tandil está todo el mundo jugando otra vez. Sí, sí, por suerte está jugando y se ven los complejos, se ve la gente cómo compra paletas, cambia paletas, pregunta, consulta, todo el tiempo informándose, y te das cuenta en eso que la gente está interesada en el pádel. Esperemos que sigamos a flote. Bueno, gracias, María. No, de nada, Liliana, vos. Sichuan es un arte maravilloso que nos proporciona una vida prolongada, vitalidad, alegría, lucidez, estabilidad emocional y la capacidad de autodefendernos. Desarrolla la salud, seguridad en sí mismo y armonía en cuerpo-mente. El teléfono 2494-498356, San Lorenzo 580. Recuerdo que si tenés un evento social, un evento empresarial, de pronto no te querés ocupar de todos los detalles que eso implica, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hablar con Lemuel Producciones. Mirá. ¿Tenés un cumple, una boda, un encuentro empresarial? Decinos dónde, cómo, cuándo, y Lemuel se encarga de todo. Lemuel, productora de eventos. En Tandil, la zona o donde elijas, contactanos al 0223 1553 75760. Lemuel, productora de eventos. El viernes 1 de septiembre a las 21 horas en la Cámara Empresaria de Tandil te invitamos a disfrutar del sabor de la solidaridad. Cena a beneficio del Banco de Alimentos Tandil, con Intandil y Asociación Civil Pajaritos de la Calle, con la presencia estelar de la cantante Patricia Sosa. Shows en vivo, sorteos y muchas sorpresas más. Una noche donde juntos podremos alimentar miles de esperanzas. Más información al 444-9149 o en el email info@bat.org.ar. Estuvimos hablando en la nota anterior del deporte, de la actividad física, que es tan importante para tu estado anímico. Te cuento que hoy quise ensamblar un poco este tema porque hay muchas personas actualmente que sufren de baja autoestima.
Viste que a veces la gente te dice que está bajón, que es diferente a la mala onda. Porque la persona cuando vibra energéticamente mal es una cosa. Ahora de pronto, sin estar deprimido, puede tener su autoestima baja. ¿A raíz de qué? De pronto no le encuentra sentido a algunas cosas de su vida, está atravesando una situación de tomar decisiones y no se anima. Entonces la persona se guarda y automáticamente genera una especie de depresión, pero se la llama baja autoestima. De ese tema te quiero hablar hoy en el segmento clásico ya de terapia floral, que te invito a que mientras vemos algunas imágenes, te voy contando algunas de las esencias que son beneficiosas para esta problemática, este estado anímico que es tan común en esta sociedad. Haber seguramente muchas esencias más, porque todas se van combinando de acuerdo a la característica o a la persona, porque no hay una fórmula establecida. Así que nosotros te brindamos algunos conceptos y algunos estados anímicos, porque seguramente vos te podés ver reflejado. Hay mucho para hablar sobre este tema, pero siempre queremos ser lo más sintéticos posibles, entonces damos algunos ejemplos y algunas esencias. Porque cada individuo es absolutamente diferente. Por eso, importante, una consulta personalizada con un profesional idóneo. Está saliendo en este caso mi teléfono en pantalla para que vos te puedas comunicar, sacate dudas, pedí una consulta, sumamente importante. Te veo, si Dios quiere, en un próximo encuentro. Patricia Sosa en Tandil presenta su nuevo disco, Señales. Lucharé con los que abren fronteras, lucharé con la verdad y el amor. Sábado 2 de septiembre, 21 horas, Teatro El Cielito. Entradas desde 350 pesos. Venta anticipada en el mismo teatro, Chacabuco 126. Sin importar la hora ni el clima, nosotros te llevamos. Remis Tandil, 443-3333. O pedilo por WhatsApp al 154-62-2222. Nacimos hace 20 años porque hacíamos falta, porque siempre supimos escuchar, recibirlos con una sonrisa, con la sensibilidad necesaria. Somos Farmacia Amén. Cumplimos 20 años poniendo el medicamento en función social, con la mejor atención y el mayor descuento, porque lo importante sos vos. 20 años garantizando el acceso al medicamento. Farmacias Amén, la red de farmacias sociales más importante de Tandil. Thank you.
Y voy por los anuncios que te mencioné al inicio del programa. Tenemos que darle la bienvenida a dos anunciantes nuevos. Uno de ellos es un mayorista de lencería, Andrea Funes. Ella está en Mar del Plata y apuesta a Tandil. ¿Por qué? Porque vos, si querés un ingreso extra, podés vender por catálogo o podés comprar como mayorista para revender en la ciudad. Andrea Funes, está saliendo en este momento el WhatsApp donde vos podés llamar y comunicarte con ella para comenzar a trabajar, a comercializar algunas de las líneas que realmente son preciosas. Tenés lencería, ropa deportiva, tanto de dama como de caballero, un surtido realmente increíble y con muy, pero muy buenos precios. Y además, tenés la posibilidad de formar tu red o un equipo de vendedoras a tu cargo. Así que oportunidad lindísima, porque ¿quién no quiere comprarse? Es una prenda que siempre usamos, muy buena calidad y muy buenos precios. Andrea Funes en Mar del Plata, y ahí te dejo su celular. El Tai Chi Chuan es un arte maravilloso que nos proporciona una vida prolongada, vitalidad, alegría, lucidez, estabilidad emocional y la capacidad de autodefendernos. Desarrolla la salud, seguridad en sí mismo y armonía en cuerpo-mente. El teléfono 2494-498356, San Lorenzo 580. No pudimos dejar de estar presentes en el festival, en el Mundial de Tango 2017, que se realizó en la Usina de Arte en la ciudad de Buenos Aires, una fiesta que convierte a la ciudad en la mesa para los bailarines de tango de todo el mundo. La competencia anual, presidida por un jurado de reconocida trayectoria internacional, es el mayor objetivo de cientos de bailarines de tango que llegan desde las más diversas latitudes para medirse con los créditos locales. El Mundial cuenta con etapas preliminares en diferentes ciudades de la Argentina y el exterior. Premia a los mejores bailarines de la categoría tango de pista, que privilegia el baile social como una práctica de una práctica porteña, y de la categoría tango escenario, que tiene como objetivo enriquecer la danza desde una concepción coreográfica vinculada con el espectáculo. Desde hace 10 años, el mítico Estadio Luna Park es escenario de históricas hazañas artísticas y deportivas. Alberga las noches más emocionantes de este certamen. Las rondas finales, donde las parejas de diferentes nacionalidades competirán por el título mundial de las categorías tango de pista y tango escenario. Dos noches únicas e irrepetibles, donde la adrenalina de la competencia y la emoción del abrazo tanguero se funden ante las miradas de un jurado de lujo y un estadio colmado de amantes del 2x4.
Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe. Sin importar la hora ni el clima, nosotros te llevamos. Remis Tandil, 443-3333. O pedilo por WhatsApp al 154-62-2222. ¿Tienes un cumple, una boda, un encuentro empresarial? Decinos dónde, cómo, cuándo y Lemuel se encarga de todo. Lemuel, productora de eventos. En Tandil, la zona o donde elijas, contactanos al 0223 1553 7576-0. Lemuel, productora de eventos. Llegamos al final del programa del día. Sí, disfrutamos de este complejo de cabañas aquí en Tandil, en Corazón de la Sierra, un lugar realmente que te recomiendo que vengas, que lo visites. Y tenemos que hacer un anuncio, que es para septiembre, el 1 y el 2 de septiembre. Tenemos el honor de recibir a la señora Patricia Sosa. Ella viene a participar de un evento que se hace casi todos los años, que es Banco de Alimentos. Trae a Patricia Sosa, 1 de septiembre, Cámara Empresaria, 2 de septiembre, Peña al Cielito, donde vos podés comprar tu entrada anticipada. Un evento que es importante, si podés hacerlo participar, porque es para beneficiar a gente que no tiene justamente alimentos, ¿sí? Así que, si podés, estaría bueno que te acerques, que compres tu entrada anticipada, porque el año pasado, ya casi 15 días antes, no había más entradas. Y ahora me despido como siempre, sin antes decirte que además entres a nuestras redes sociales, que veas nuestro canal de YouTube, pero déjame decirte que le pongas play a la vida, que le pongas stop a la mala onda, que pongas pausa para disfrutar y que camines siempre, siempre hacia adelante. Que Dios los bendiga. Chao.